¿He estado aquí o no he estado aquí antes? Mapa. Wow, ni idea. Mapa, lo que pasa es que si estuviera un poco más cerca y se pudiera mover, sería mejor. No sé dónde demonios estoy. Aunque tampoco recuerdo qué demonios tenía que hacer. Porque la Kasumi, como no me habla aquí, no me puede recordar. Oye, tú, que tenemos que ir a no sé dónde. A ver, vamos a mirar el diario. El veterano, el jefe criminal, el arcángel. Ah, estos son la gente que puedo tener. Vale, Kasumi, robando recuerdos. La maestra de la broma Kasumi Goto tiene un problema. Traficante de armas llamado Hawk, vale. Keiji Okuda. Son todos nombres. Bueno, no sé. Sí, pero no me dice dónde. ¿Es en la ciudadela? ¿Es en otro planeta? Supongo. Vamos a ver, voy a volver a. ¿Dónde está Rapitrans? Voy a volver a la Normandía. Y supongo que allí me dirá dónde es la misión, porque creo que a lo mejor puede no ser en la ciudadela y estoy perdiendo el tiempo. Ups, me saltó. Creo que me saltaba algo cuando le da entrada a la Normandía. Pero bueno, no sería muy importante, sería un vídeo de entrada a la Normandía o algo así. Todos los poderes causan daño a los escudos, las. Bueno, a ver. No, no quiero mirar el ordenador. Vamos a hacer ya lo que tenemos que hacer. Vamos a organizarnos un poco porque esto está. No, no lleva a ninguna parte. Salir de la órbita. En la ciudadela ya no me pone nada. Vale. Ayuda a Kasumi y me pone que es para acá. Joder. Será verdad. ¿Y si no tengo pasta para combustible, qué? O sea, será mejor que no nos gastemos todo el dinero. ¡Wow! ¡Dios santo! ¡Hostia! Y se vuelven. Madre mía. A ver. Vamos a comprar más. Que no me he dado cuenta que tengo un límite de 1000. Pensaba que el límite era de 100. He visto un 1 y muchos ceros y me he quedado así. Vamos a comprar el puñetero máximo porque nos vamos a dar un viaje bueno. Ayuda a Kasumi ahí, en Boltzmann. Bueno, ya sabemos que si me gasta el combustible se vuelven automáticamente al depósito más cercano. Lo cual es bueno. ¿En qué planeta? Aquí. Bekenstein. Escáner. Agotado. El planeta este está seco. L2 para buscar. Ah, que tengo que irle dando. Vale, tengo 10 sondas. ¿Cómo se lanzan con R2? Vale. Oh, esto es desconcertante. Que me estoy acostumbrado a los controles, que esto no sé todavía cómo gira o cómo no gira. Vale, lo único que encuentro por aquí es Paladio. Pero vamos, básicamente lo que el resultado del escáner agotado significará que el planeta tiene muy poco de tono. Pero bueno, vamos a lanzar una sonda. Que al principio estos 10 me las han regalado. Y algo. ¡Yu! Prospector. Y algo de platino ahí por aquí. Vale, vamos a aterrizar ya. ¿No era este planeta donde tenía que ayudar a. Ah, aterrizar. Aterrizar. Ahora. Vale, estos capítulos no va a pasar. Bueno, vamos a ver qué es la misión de Kasumi, pero el capítulo anterior de visitar la ciudadela también tenía que dejarlo pasar. Hacer el estúpido por la nave un rato y hacer el estúpido por la ciudadela un rato era obligatorio. Más o menos ahora por lo menos sé un poco, no me he dado tiempo a mirarlo mucho, pero sé un poco cómo va. Tengo un punto, ¿por qué me sale esto cada vez? Ahora, yo no he elegido al equipo que quiero llevar. Y supuestamente, después de. ¡Hostia! Voy con el traje.
assume Solomon Gunn is my cover? You run a small but talented band of mercs out in the Terminus systems. Precisely the type of person Hawk respects. I took the liberty of giving you a reputation. Papers, witnesses, article in Badass Weekly. Badass Weekly. Start talking business with him. You'll be fine. Yeah, Hawk. Never mind. What kind of man are we dealing with? Hawk's a weapon stealer and smuggler. He killed my partner and stole his gray box. Other than that, he's not so bad. Rich, charismatic, willing to crack open a man's skull to get at the neural implants inside. I take it I'm wearing this getup for a reason. You look really out of place at a society party in armor, don't you think? No. You look great. You should wear this stuff more often. Las puedo llevar en la nave si quiero. Now is probably a good time to fill me in on the details. You have been waiting patiently. Our friend Hawk is throwing a party for his closest friends. Qué dientes de sierra. Liars, cheaters, and mass murderers you'll ever want to meet. All bringing gifts as a tribute to the man himself. Ah, ¿es humano? Como había visto una imagen antes de un turiano, creo que son turianos. Pensaba que era turiano. Wow, wow. Me la pido. You can keep your pistol as long as it's concealed. They won't hassle you over a sidearm. Dios, Saren de Oro. Somewhere in the back of the ballroom. Then we case the security and start peeling away the layers. The statue should be there, waiting for you to crack it open and arm up. Then we just waltz into the vault and take back Hadrian's gray box. And I'll finally get a chance to say goodbye. You've worked really hard on this. Keiji must have meant a lot to you. Was I that obvious? Keiji's gray box holds a lot of priceless personal memories. It's all that remains of who he was. But the secret he discovered is dangerous. I wouldn't bring you here if it wasn't. What's in the gray box that makes it worth all this trouble? The gray box holds Keiji's memories. Everything from all the codes and plans he stole to all the time we spent together. Wrapped up in those memories is the secret. O sea, que está buscando algún tesoro más cheto, grande. No, ¿por qué no? Así se paró a hacer cosas turbias de renegado. ¿Está aterrizando en la fuente o me lo parece a mí? Oye, ay, Dios. Saren de Oro. Just one moment, sir. There seems to be an issue with the statue. Si a mí que me cuentas. Oh, Dios, qué ruso. Just doing a scan. Está rellena de un Saren de verdad. Donovan Hawk. Solomon Gunn. A pleasure. Chan chan. Sir, the scanners aren't picking anything up. Don't think our guests would come all the way here from Ilium. Just to cause trouble for you. You may pass through, Mr. Gunn, with my apologies. But I will ask your companion to remain outside. You understand, I hope. Care to explain why my friend has to stand outside? I don't like the look of your friend, so she stays outside. Simple as that. If it makes you feel more secure, she can wait outside. Good to see we're not going to have a problem. No hay manera de negarse. Well, that didn't go as I expected. Any idea why he'd send you away? No, we've never seen each other in person, and no one knows what I look like. Just watching his ass, I'm sure. I can't blame him. Don't worry about it. I can handle it from here. That's good, because you'll have to do all the talking. Wow, me van a pillar más pronto. Me van a pillar prontísimo. Fua. Podría haber entrado así desde hace tiempo, la hija puta. Desde el principio. ¡Yuhu, rebeldía! No puedo subir arriba, está cerrado. Toda esta gente me da lo mismo, no voy a hablar con ella. Donovan Hawk, podría ponerme a hablar con él, pero vamos a pasar. Vamos a buscar la puerta que buscábamos.
Además, qué demonios, vamos a ver que nos descubran ya. Demasiado James Bond estamos haciendo. Anda la porra. Hostia, una pantalla de plasma con fuego. Mira cómo se lo monta el viejo, macho. Arcángel. Arcángel va a ser uno de los que vamos a tener, supuestamente. Vale, en serio, no hay inseguridad protegiendo esto. Esto no creo que, que la gente debiera verlo. O sea, no parece que aquí haya mucha reunión social. ¿Abrir puerta? ¿Dónde? ¿Tengo mapa? Ah, me manda el objetivo. Por aquí fuera. Esto me está timando. Ya he pasado por abajo y abajo no he visto nada que pueda abrir. ¿Me he saltado algo? Anda, coño. Nunca recuerdo que las puertas se ven así con la mierda esta. Huye. Mira la otra estatua de oro. ¿O es la misma? Me está mirando. Password protected voice lock, kinetic barrier, DNA scanner. Looks like an EX700 series. Everything a vault needs to be impenetrable. It's gonna be a problem. Please, remember who you're talking to. We'll need to get a voice sample for the voice lock. You'll have to go chat up Hawk for that. We'll have to find a password too. DNA, child's play. We should find plenty of DNA samples in Hawk's private quarters. And the barrier? Cut the power. Never fails. If we can find it. Pues parece más complicado de lo que... Meta Kasumi, la que me está liando. Vamos a buscar ADN lo primero, desactivar el acceso por voz. ¿Qué es esto de aquí? Ah, es el cable. ¡Yu! Poderes mágicos. A ver. Visión de rayos X in the floor. Veamos. Pasa por detrás de los cables. A pasar por al lado del agua, yo creo que... ¿Quién ha hecho esta instalación eléctrica? Hola, no, ignorarme, no estoy haciendo nada raro. Y se va para allá, para atrás. ¿Estatua? Venga, hombre. Puto fuego, era... Creo que eso lo teníamos que haber hecho después. Solo hemos cortado la electricidad de la barrera, no hemos cortado la electricidad de todo. Bueno, voz. Hablemos con Donovan, que nos pille ya. Madre mía, qué voz tiene. Think nothing of it. I'm pleased that you weren't the thing. Now, if you'll excuse me. ¿Qué demonios? Ah, toma por culo azul. This is a party gun. So if you'd like to talk business another time, looks to me as if most of these people are just here to win favor. True. But it's not that easy. You and me, Gunn, we understand that it takes more than desire to get things done in this galaxy. People these days want comfort, entertainment, love. They don't see. No sé qué acento es ese. No llega a ser ruso, pero. Because people like me and you are doing the terrible things that keep the galaxy spinning. This party is for us, the cleaners, the support structure for the galaxy's gleeful delusions of peace. Menudo discurso se ha tirado. Gilipollas este. Como no tengas con eso para una marca de esas de voz. I said get him talking and you got him talking.
talking. We've got enough of a voice sample. Let him go. Muchas gracias. También tenía que haber elegido la opción mala. No sé por qué coño le he dado la buena. Tenía la opción de la mala, debería haber cogido la mala. Seguro que nos liamos en una pelea o algo. Virtud, solamente por hacerle hablar. Vale, ¿cómo llego a su habitación? ¿Puedo pasar así sin más? ¿De la barrita? No. ¿Cómo llego a su habitación para ver las muestras de ADN? Wow, el radar no me dice nada de nada. Volveré para atrás. Ah, espera, ahí hay una puerta. Esto es la sala de seguridad. Vamos a ver. Ups, vamos. Sala. ¿Cómo que ready when you are? Oh, esto no puede ser bueno. Va a haber pelea. A ver. Abierto. Ahora va a haber pelea, seguro. Míralo. No has visto nada, no habéis visto nada. No estoy. No estamos robando nada. Deja de desaparecer, que ya no te está viendo nadie. ¡Hostia! Croganse en la tele. Oye, macho. Parecen dibujos de estos. Parecen lo de los Sims, los dibujos que te dejan epilépticos. Y ¡oh! El Krogan ahí. Luces. Parpadeantes, nada más. O sea, ¿qué mierda de programa es ese? No, para variar, no echan nada bueno en la tele. Ni siquiera en este juego. Sí, era la contraseña. Qué irónico. Caja fuerte. Gracias por sus 7200 créditos. ¿Y tienes algún medigel para mí? Nah. Ah, 100 créditos. Supongo que es lo de que tengo todos los medigeles y por eso no me dan pa' más. Ahora, ¿dónde está la habitación del pavo este? Bueno, espero que las puertas estas estén bien insonorizadas porque... ups. A ver, si hay una puerta... ¿Por qué la dejas abierta, Kasumi, cabrona? ¿Dónde está la otra? Necesito acceder a su habitación y a ir. Si no puedo subir arriba, tiene que ser por aquí. Ah, hola. Vamos a ver. Son una especie de británicos cerrados. Porque no son rusos. Tengo autorización. Derívamelo. Joder. Tendré que pedirle permiso. No puedo derivarlo. No, vuelve a hablar con este. Calla. Hawk, ábreme la puerta o te mato. No, Mr. Gun, polla. Que me abras. Ah, porra, macho. Poca conversación tiene. Antes, el discurso que tirado antes era mejor. Que esta mierda. Que con tu padre. Te mataré ya. Si paso por detrás sin que me veas. Uy, casi. ¿Cómo demonios puedo entrar ahí dentro? La tía no me dice nada. Tendremos que hablar con la gente. El radar tampoco me dice nada. ¿Alguien sabe cómo entrar? La conversación del Hawk este no me va a decir nada. Voy a hacer como que estoy dentro de la conversación. Qué interesante. Sí, yo, Mr. Gun. Nada, porra. Se lo dejan todo abierto, tío. Me cago en... Menuda ladrona de mierda. Se deja la pantalla, se abierte. ¡Uy, esto qué es! ¡Ay, que nos han cortado la electricidad! Seguro que ningún guardia de esos que están ahí tomando el puto sol sin moverse descubren eso, tío.
Macho. Pocas películas hemos visto de ladrones, joder. Podía cerrar las cosas después que las abres. Igual que la esta de seguridad. Con los cadáveres. Ala, abierto. Se lo dejan abierta la puerta, ¿sabes? Es que debe. ¿Qué es esto? No hay forma de escabullirse de la fiesta. Ron no dejaría eso con un arma. Prefiero abrirme haciendo guardia que. ¿Qué coño? ¿Por qué dejan las cosas tiras? Menudo pedazo de chabolo. Vale, que me envía la jefa Row. Pero al fin y al cabo voy súper equipado para hacer un guardia, para parecer un guardia yo. Tú. No, la puerta no, a él. Ya me lo has dicho. De la jefa Roe. Row. Given access authorization to Mr. Hawk's private rooms. They have access, Samuels. They'll stop bothering me. Got it. Sorry to bother you, man. No conoce la voz de su propia jefa, menos mal. La cama. No estoy buscando precisamente eso. Sofá. He encontrado un puto crédito en lo típico entre los cojines. Tío, no, en la copa no hay. Deja de hablarme, que quiero buscar ADN. Bueno, algo hemos encontrado. ¿Dónde puede haber dejado ADN este hombre? ¿Despertador? Si es virtual de estos, es una proyección. ¡Bien, Separ! Menudos J-Bone, macho, está hecho. La planta. ¿Qué va a hacer? ¿Mearle a la planta? ¿Tirarle escupitajos para que crezca? ¿Qué ADN queremos buscar ahí en el teclado? A ver, ¿qué es esto? No hay grandes progresos. 4.800 idiomas galácticos ahí, todos hablan inglés. Puede ser un recuerdo, un sentimiento, un olor. Madre mía, o sea que solo lo puede abrir la tía esta, seguro. ¿Qué es esto? Ya hemos. Caja fuerte. Ja, ja, ja. Vamos a robarle bien ya que estamos. Este tío debe estar forrado. Ah, ¿cuál era? Esta con esta. Esta era. Vale, y ya por descarte. A robar carteras. 7.800 nada más. Tienen lo mismo que los de seguridad. Vaya ricachón de mierda. No tienen nada. 7.800 no es nada. Vamos, me venden las cosas por 750.000. Vámonos. 10 a 1 que va a haber enfrentamiento de alguna forma. Nos van a pillar en cuanto abra esta puerta. ¿No? ¿Ah? Pues hasta luego, pringaos. Vamos a forzar un poco la situación. Donovan. Vale. Esperaba que dijeras eso. Me voy. ¡Ey! ¡Ups! Que no tengo que irme. Que no quería robarle simplemente la caja fuerte. Que quería robarle la caja fuerte grande, la de abajo. Espero que me den más créditos por ello. Entonces nos van a pillar en cuanto abra esta puerta. Porque se les va a haber olvidado desactivar alguna alarma o algo así. Al fin y al cabo, nos vamos a tener que abrir paso a pistoletazos. Ya verás. A ver, hay que desactivar cada una de estas dos cosas, ¿no?
¿vale? Y ya está. I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. Que me ponga la armadura, o sea, vamos, la vamos a liar. Podrías haberte hecho invisible para hacer eso, gilipollas. Te han visto totalmente. Ahí estamos. Mi armadura de N7. Ahora sí que es apropiada para la fiesta. Por cierto, la pistola que llevábamos cuando hemos matado a los guardias, ¿dónde la hemos sacado? Hay que configurar las cosas. Me quedo con esto, que aún me falta probar unas cuantas armas. Quiero probar las que me puse y no las llegué a probar. Vale. ¿Qué cojones? Menuda caja fuerte. Oye, ¿le gustan las estatuas a este tío? De los Krogan, sobre todo. Oye, macho Krogan. Wow, molaría que se despertaran y nos atacaran. La íbamos a liar. Tiene tesoros de estos antiguos, pero tablillas de piedra, de piedra. Caligrafía acuariana de la edad de piedra. Esto no sé ni lo que es. Parece arte moderno de este, de mierda, de los artistas conceptuales, ladrones, los llamo yo. ¿Qué coño es esto? No puedo examinar la mitad de las cosas, nada. Proximidad a la caja gris, 5, 4, ¿qué? 6, 7, 6, 5, 6. ¿Dónde está la caja? Ah, ¿eres tú? Esto es una caja gris, parece una pistola. La estatua de la libertad. De fondo. ¿Se la han cargado? A mí me parece una pistola sin montar. Don't bother, Miss Goldo. It's code locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming. Oh, no me había dado cuenta de los R2. Y ahora sí. Tesoros, destruirlos. Los rebeldes atacan, disparan primero. Wow, ¿qué arma llevo? Vale, esta no es la apropiada. ¿Cómo se cambiaba de...? Hostia, hostia, ya la estoy liando. No, no, no quiero cargar, no quiero cargar, no quiero cargar. No compruebes si no quiero. Ah, ah, ah. Ah, ¿cómo cargo? No, sé que están ahí los enemigos. ¿Cómo cambiaba de arma? ¿Cómo? La estoy liando, parda. Vale. Estos son poderes. L2, entonces. Me gustaría cambiar de arma. Esta no es la apropiada para esta situación. Es una escopeta. Es la jefa Row. Amu. Au. Dios santo, tío, Separ. Cambia de putas armas. Bueno, hagamos poderes por hacer. Ataque sombra. Y yo, pues, pondré munición incendiaria a mi escopeta, que no es la que quiero llevar. Espérate, ¿con triángulo, como en todos los juegos, se cambiará? Nah. Cuadro pulsado. Esto, creo que... he cambiado de arma. Vale, no sé qué arma llevo, pero es mejor. Wow, tenía que haber mirado los controles antes de ponerme a grabar, coño. No me acuerdo de las cosas. Jefa Robo ha muerto. Le ha echado cuento, además.
Oh, buen ataque sombra, supongamos que ha sido. Está cheta con la invisibilidad, tío. ¿Y tú qué eres? Son buenas estatuas, no sé. Que parecen de piedra. De hecho, deben serlo, no son de oro. Vale, podemos coger ya... Un arma de DLC, ¿verdad? ¡Yu! Un arma mata presidentes. Ya, pero la caja gris esa de las narices. Separ, Miranda y Kasumi la pueden usar. Es una ametralladora. Me la pido.